Bueno, muy bien. Y hemos comprobado que la Bombonera late. Ya lo comprobamos. Sí, bueno. Ya lo comprobamos. Sí. Es un hecho. La Bombonera late. Este estudio está latiendo también en este momento. Tremendo. Se acerca, se acerca. Cada vez falta menos para que juegue la selección. Y allí está Fernando Cis. Fer, contanos cómo está la situación en la cancha de Boca. Falta cada vez menos para el partido de la Argentina contra Perú. Nuevamente, hola Ele, hola Diego. Sí, aquí estamos, ya dentro de la cancha de Boca. Tardaron 30 minutos en abrir las puertas, pero ya se abrió. Y a partir de ahí empezaron a entrar los hinchas. Ya te podría decir que empieza a tomar color este partido que se va a disputar, recordemos, 20-30. Falta mucho todavía, pero ya empieza a tomar color. La Bombonera empieza a ponerse con los colores celeste y blanco. Juega Argentina, juega Perú. Se juega la clasificación para el Mundial 2018. Rusia quiere quedar un poco más cerca. Fer, ¿qué viste respecto al ingreso? Ya vemos bastante gente siendo tan temprano. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Fue con tranquilidad? ¿Se ha hecho ese chequeo del cual hemos hablado hoy más temprano, del documento de cada uno? Sí, Elio, fue tranquilo, fue pausado, sin mucho chequeo previo, digamos, solo con el DNI. Como dijimos, tribuna segura, controlando que no tuviera restricciones para poder entrar los hinchas. Y a partir de ahí, ingresando al estadio, las populares, las plateas, y empieza a llenarse este estadio, que recordemos, ya no hay más entradas desde hace mucho tiempo, se vendieron en apenas 20 minutos, pero el acceso al estadio por ahora es tranquilo. Los peruanos allí, en la tercera bandeja de la cancha de Boca, y el resto todo celeste y blanco esperando el Argentina-Perú 20-30 aquí en la Bombonera. ¿Ya se canta, Fer? Y en tal caso, ¿qué se canta? Por ahora, mucha música, como estarán escuchando ustedes de ambiente, mucho rock, algo de cumbia. Todavía no hay clima de partido. Recién se cantó el vamos, vamos, pero como respuesta a los peruanos que empezaron a cantar, y a partir de eso se generó el vamos, vamos tradicional. Pero por ahora la Bombonera espera. Todavía, como dijo Elio, no late. Todavía está tomando color, calor y mucha gente. Todavía, te diría, si empezamos a decir, habría un 30%. Muy poco, pero falta mucho para el partido. Claro. Muy bien, bueno, nos guardamos los latidos para las 8:30, Fer, que los vamos a necesitar, ¿no? Exactamente, si ahí vamos a estar y mucho, lo que sí empieza a corroborarse es el 11 inicial de Argentina. ¿Ah, sí? Empieza a hacerse mucho más fuerte, que va a entrar con Romero, Mercado, Mascherano, Otamendi y Acuña, que Viglia y Vanega van a dividirse el medio campo, que el Papu Gómez, Messi y Di María estarán abasteciendo al Pipa Benedetto. Esos son los 11 de la ilusión. Los 11 que quieren hacer vibrar a 50 millones de argentinos. Ahí está entonces el equipo con el Papu Gómez en cancha. Es el que vos querías, sí. Es el que me parecía Diego, iba a ser. Diego, sí. Diego, quiero una promesa tuya y de Elio. Si hoy ganamos con gol del Papu, mañana abrimos los tres bailando el baile del Papu. Bueno, listo. Muy bien. Los tres, hecho, Los tres, ¿eh? Te hecho, quiero... sí, claro. Excelente. Bueno, yo recojo el guante. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Excelente. Cuénteme una cosa, lo quiero ver bailando. Solo quiero el guante del Papu solo para verlo bailar. Yo no sé ni cómo es el baile del Papu, te dije que sí, así que... Sí, no, no pasa nada, yo se lo muestro. Estoy entregada. La veo muy bien usted para el baile. A Fer me gustaría verlo. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está la cancha, Fer? A ver, la cancha está, te diría... El campo de juego. El campo de juego está impecable, mirá, te lo voy a hacer. Así está el campo de juego ahora de la Bombonera. Te diría impecable. Recordemos que no haya llovido ayer y hoy. Claro. Favoreció mucho a que el campo de juego llegue en estas condiciones. Te diría, lo estuve pisando hace un rato largo. Muy bien. Y te diría que está muy bien el campo de juego. Está en un estado impecable y te diría que no habría excusa para que hoy, si todo va bien y tenemos al 10 inspirado, podamos esperar un triunfo frente a Perú y acercarnos un poquito más. Recordamos, hace minutos clasificaron Inglaterra y Alemania, ya son 10 los que tienen el pasaje al Mundial, quedan 22 lugares, esperemos que uno de ellos sea para la Argentina. Fer, me dicen que han tuneado de alguna forma la Bombonera para el evento de hoy, que se han ploteado el vestuario, el túnel, ¿qué sabes de eso? Exactamente, el vestuario que actualmente tiene colores azul y oro, azul y amarillo, hoy tomaron los colores celeste y blanco, y todo el camino que recorren los jugadores de Boca habitualmente desde el vestuario hasta el campo de juego, que generalmente tiene gigantografía de los jugadores, que va como acompañando ese estadio a lo que va a ser el ingreso a la Bombonera, hoy tiene gigantografías y nombres de los jugadores de la selección argentina. Vanega, Messi, Otamendi, para que empiecen a sentir el color y el calor
ya desde el vestuario y ya desde el ingreso del túnel, antes de entrar a esta bombonera, que para las, te diría, 20, te diría 19:30, ya va a estar que explota. He sabido, Fer, que Ricardo Gareca, el Tigre, el técnico de la selección peruana, es cabulero, no le gusta nada el color verde, no quiere que ninguno de sus jugadores use alguna indumentaria de ese color, ¿Tiene nunca. Tiene un problema con el pasto. Bueno, puede ser. Y en algún momento se dijo por allí que el vestuario visitante de la bombonera iba a ser pintado de color verde a propósito de este tema. ¿Tenés información al respecto? Sí, a ver, no está pintado de color verde. No hay ningún detalle de color verde agregado a propósito. Así que el Tigre Gareca puede estar venido tranquilo, que esa cábala no va a estar, más allá del verde del césped, digo. Claro. Eso es inevitable. Y bueno, ahí tendrá que dirimir 11 contra 11 quién es mejor. Y para las 22:30 esperemos que Argentina tenga un buen resultado y pueda acercarse un poco más al Mundial. Fer, ya han ingresado muchos hinchas peruanos. ¿Cómo está la hinchada peruana, la zona delimitada para ellos? Y mirá, en la que habitualmente es la tercera bandeja, donde ahí empezamos a escuchar el calor. A ver, escuchamos. Sí, claro. Dale, vamos, dale. Vamos. Decirles que suban el volumen del parlante. La cantidad de gente, mirá. Ahí empezó el vamos, vamos. Sí. Te diría que el estadio, el habitual, sí. Habitual tercer bandeja, que era para los visitantes, cuando había visitantes en el fútbol argentino, estará en un, a ver, y déjame calcular, un 40% de peruanos que vienen ingresando todos juntos. Y recordemos lo que dijimos en la primera ingreso, en la primera entrada. Es preocupante la cantidad de peruanos que recibieron al plantel cuando llegaron desde Lima acá a Buenos Aires, la que estuvieron toda la mañana en el hotel. Todos esos no van a poder estar en esta tercera bandeja y habrá que ver cómo se contiene. Si todos ellos deciden venir aquí a la bombonera, no van a tener lugar. Claro, claro. Fer, bueno, hay que decir un ingreso tranquilo por el momento. No tuviste problema para llegar al estadio, para ingresar propiamente ya a la cancha. Esto para decirle a la gente y empieza a escucharse. Ahí está, a ver. Ahí está. Argentina. Muy bien, Fer. Muy bien, Fer, muy bien. Esta noche cueste lo que cueste. Ahí está. Un afinadísimo, Fer, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. La próxima con saltito incluido, Fer. Bueno, le metemos al baile de mañana también saltito y entramos todos con la camiseta de Argentina. Sí, hecho. Bueno, escúcheme, claro, ¿no? Que sí. Quédese ahí, por favor, que vamos a hacer contacto ahora con Jerónimo Mura. Jero, te vemos, te escuchamos. Ya en las afueras, bueno, de la cancha, para un ingreso, un ingreso tranquilo, lo decías vos, Diego. Nosotros estamos en una de los sectores en donde ingresa la hinchada argentina. Y miren ustedes, estamos con unos hinchas de Perú y están caminando entre la hinchada argentina y no pasa nada. Muy bien. Acá se vive, claro, acá hay paz en este fútbol. Así es. La fiesta del fútbol. No tuvieron problema con los hinchas argentinos. No, para nada. Todo tranquilo. Para nada. Hay mucha amistad con los argentinos. Todo bien, no hemos tenido ni un problema. Todo tranquilo hasta el momento. ¿Cómo viene el partido para hoy? ¿Cómo lo ven? Un pronóstico, ganamos 2-1 Argentina. Perú 2-1 contra Argentina. 2-1, ¿los goles? De Guerrero y de Yotún. ¿Y de Messi? Y de Messi. Porque mira, nosotros tenemos a Messi, tenemos al mejor del mundo. Ustedes, ¿a quién tienen? ¿A Guerrero? ¿Guerrero es su máxima carta? Bueno, tenemos en realidad 11 guerreros, ¿no? Si bien es cierto... Estuvo bien. Nuestro 9, que es Paolo Guerrero, lidera la delantera. Igual tenemos 10 jugadores más que lo acompañan y funcionamos como equipo, ¿no? Más que esperar los grandes performances de un solo jugador, ¿no? Claro, el Tigre Gareca lo ven bien. Argentino, dirigiendo a su selección. Hoy le ganamos, gol de Benedetto. Mirá, trofeo para todos los... Bueno, ahí un hincha se llevó una vincha de Perú. Todo bien. Es parte de la fiesta del fútbol, ¿no? Todo bien. ¿Vinieron desde Perú para alentar a su selección? Sí, llegamos hoy en la mañana de Lima. Sí, llegamos hoy en la mañana. ¿Y se van mañana? Sí, nos vamos mañana. Esperamos con el triunfo. Con el triunfo. Ya clasificado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, muy bueno, los amigos. Muy bien, acá hay un ejemplo. Muy un ejemplo de convivencia dentro del fútbol, que es muy raro encontrar...
en un estadio tan grande como la Bombonera, un fin de semana uno lo podría pensar que es inimaginable, pero tratándose de un ambiente de fútbol de selección, bueno, en este caso podemos hablar de que hinchas peruanos pueden caminar entre la hinchada argentina. Y así debe ser. Claro. Pero recién este hincha peruano con el que hablabas hablaba de 11 guerreros y vamos a preguntarle sobre el equipo peruano a Fernando Cisfer. ¿Cómo lo ves? Te digo, acaba de entrar lo que sería la bandera. Y así se luce hoy la bandeja número 2, segunda bandeja, donde habitualmente está la hinchada de Boca. Todo celeste y blanco, por ahora no hay colores de Boca. Y te digo, la selección acaba de salir del predio de Seiza, así que lo que tarda en llegar del predio hasta acá, la selección ya está caminando, ya está, en realidad no caminando, sino en el micro, rumbo a la Bombonera. Ya empieza a latir, ya empieza a escucharse la voz del estadio que anunció justamente eso. Y así reacciona el público. Qué bien. Muy bien, bueno. Muy bien. Fer, ¿y a quién le tendrías más miedo o respeto, digo, de la selección peruana? Me parece que, como bien decía Rosigero desde afuera, Paolo Guerrero es el jugador al cual hay que respetar, porque es un 9 que tiene mucho gol, que va a ir mucho al choque con Otamendi. Habrá que ver si entre Otamendi y Mascherano logran controlar al que es la carta de gol y el mejor jugador de la selección peruana. Sin duda, es un jugador muy guapo. Además, para un partido como este es absolutamente necesario y Ricardo Gareca lo tiene. Pensaba en lo que hablábamos al inicio de este programa, Fer, en esto de, bueno, cómo va a reaccionar el equipo argentino, teniendo en cuenta, bueno, que sin dudas, ¿no? La gente va a estar más cerca, esto que se hablaba de la Boca, se va a hacer seguramente sentir más, bueno, el apoyo y esto de, bueno, la necesidad de marcar rápido para que eso no se te vuelva en contra. Me da la sensación que esto Sampaoli también lo sabe porque ayer en conferencia de prensa un poco decía, vamos a ir decididamente a buscar el partido, no imagino un equipo que espere. No, yo coincido con lo que decís vos y con el análisis que hacés de la conferencia de prensa de Sampaoli. Me parece que va a haber 30 minutos que Argentina va a salir a arrollar a Perú, o eso es lo que se espera. A un Perú, creo y entiendo, a pesar de que el Tigre Gareca lo ha dicho y desmentido varias veces desde Lima, que va a salir a esperarlo y a ver qué se encuentra, porque quiere que lo que dice el poder que tiene la Bombonera, que se le vuelva en contra. Y para eso necesita que esos 30 primeros minutos terminen con un 0-0. Por lo tanto, me imagino que esos 30 primeros minutos van a ser los momentos clave o el minuto clave para entender cómo se va a decantar el resto del partido y cómo va a poder ser el resultado final así por las 10:30 de la noche. Clarísimo, Fer. Bueno, y así se siente entonces la Bombonera desde adentro. Vamos a ver qué es lo que sucede afuera. Están en pleno ingreso. Allí está Jero. Jero, si querés recoger algún nuevo testimonio de la gente que está llegando allí a la cancha. Jero, ¿nos escuchás? No, tenemos un problema con... Muy bajo, la verdad, escucho muy bajo, ¿no? A Elio, vos no te estoy escuchando, solo a Diego. Bueno, hay garrapiñada por ahí, escúchame. ¿A cuánto está la garrapiñada? Sí. ¿A cuánto está? La garrapiñada recién escuché, 10 pesos, 10 pesos es lo que están vendiendo. Muy bien, bueno, puede traer un paquetito. Sí, es un paquete chiquito igual. Bueno. Pero es un paquete chiquito, después, bueno, el pati ya se va a 60 pesos, la bondiola también el mismo precio, las gaseosas 40 pesos. Bien, los precios. No venden bien, cerveza porque no está permitido. Estamos claro, bien. Fer contaba, ¿no? Hay cerveza sin alcohol. Sí. Eso está bueno, habrá que ver si es rica, ¿no? Jero, bueno, mucha familia. La verdad, me imagino una cerveza escuchás, sin alcohol. Jero, ¿ahí me escuchás? Yo te escucho, ahí te escucho, Elio. Bien. No, a ver si podés recoger algún nuevo testimonio de la gente que está entrando, muchas familias que vemos allí. Ahí pasan, ingresar, ahí pasan, ahí. Un papá y mira ahí con sus hijos. Bueno, atrás tuyo. A ver, señor, ¿usted vino con su hijo a la cancha? ¿Se retira? Bueno, no quiso hablar. Está apurado. Un tema muy importante que me gustaría remarcar es el tema de las entradas truchas. Hay mucho hincha que compró su entrada en una reventa. En las inmediaciones del estadio no tanto, sino en algún barrio de donde ellos viven. Vinieron con esas entradas pensando que eran originales, las pagaron a precios que la verdad llaman mucho la atención, entradas a 2.000 pesos. Bueno, y vinieron acá y la misma gente de seguridad que se encuentra aquí en el ingreso se las rompe frente a ellos porque son entradas truchas. Claro. Ellos se van enojados frente a la posibilidad de no poder corroborar si efectivamente les están rompiendo una entrada que es verdadera o no. Pero, habiéndola comprado en una reventa, deciden irse
Jero, quizá de esta forma, que... así, sí, rápida. Sí, situación difícil. Yo me acuerdo, ahora que contás esto, me tocó estar en Rosario, en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica, una Argentina-Brasil, un partido también que era muy importante, que luego la Argentina terminó perdiendo, que hubo mucho problema, de hecho intervino la policía y bueno, incluso hubo alguna suerte de represión para ordenar la situación, porque la verdad que se había puesto muy tensa, muy difícil, de mucho enfrentamiento, porque efectivamente mucha gente estaba intentando entrar de buena fe con entradas truchas, bueno, que habían pagado efectivamente lo que salían, lo que costaba en la reventa, bueno, y bueno, ha generado mucho problema, así que habrá que prestarle mucha atención a esto que decís, ¿no? Casos de buena fe, eso es lo que yo estoy diciendo, porque es gente que no tuvo la oportunidad de ingresar en la web cuando se habilitaron estas entradas, porque recuerden ustedes, en muy pocos minutos se vendió el total de las entradas habilitadas, entonces mucha gente se quedó afuera. Y bueno, en este intento de poder llegar a la Bombonera, de poder ver esta gran final que vamos a disputar en el día de hoy, la verdad que se encuentran con esta situación. A pocas horas de comenzar el encuentro tienen que volver hasta sus casas porque efectivamente las entradas que habían comprado eran truchas. Pero vamos a hablar con alguna de las personas que estaban aquí. Dale. A ver, muchachos, ustedes, ¿qué pasa? ¿Se están yendo? ¿Qué pasó? No, estamos por entrar. ¿Están por entrar? Sí. ¿Resultado para hoy? Ganamos. No importa el resultado, no importa el número, pero ganamos. Estoy tan seguro. No los veo con camiseta, ninguno de ustedes. ¿Pasa algo? No. Ahora nos ponemos la camiseta, la tenemos en el auto, por eso. Ah, ¿pero por algo en particular? No, por nada. Pero ahora ya nos ponemos en ambiente. ¿De dónde son? ¿De acá, de Capital? De Pilar. De Pilar. Buenos Aires, sí, Pilar. Bueno, me parece muy bien, muchachos, a disfrutar, Gracias. Bien. Jero, por ahora todo el ingreso va tranquilo, ¿no hay ningún tipo de inconveniente? No, les comentaba este tipo de inconveniente que vi en estos minutos, ¿no? La gente que venía con esta reventa, que se encontraba con la gente de aquí, de orientación del estadio, que rompe las entradas que son truchas o les hacen las pruebas de los rayos especiales que tienen para corroborar si son verdaderas o no. Y bueno, frente a esto, la gente termina un poco con bronca, yéndose, quizá discutiendo con alguno de las personas de seguridad aquí del perímetro, pero bueno, lamentablemente, al haber recurrido a este tipo de práctica, al haber comprado esta entrada de reventa, terminan, bueno, perjudicándose ellos mismos, ¿no? Está claro. Ahí vemos mucha gente que va por un ingreso que es el erróneo, ¿no? Evidentemente no hay una buena señalización, sí, o algo así. A ver, señor, ¿qué pasó? ¿Se confundió de acceso? ¿Lo mandan a otro lado? Otro lado, sí. Mucha gente se confunde, ¿eh? Mucha gente se confunde. ¿Cuánto está la vincha, señor? 40 más, 40 también. ¿40 pesos la vincha? Está cómodo, ¿qué? ¿Se lleva mucho? Sí. Pero a ver cómo le queda. Aprovechado en el partido. A ver cómo, le queda, por favor. ¿Me puedo probar una vincha? A ver. ¿Cómo? A ver, me la... Así nomás. No la rompa, no. La rompe y la paga, Jero, Perfecto. ¿Te queda bien? Para mí se la tiene que llevar puesta. Comprala, Jero, comprala. Me la llevo. Para que la gente vea y me pueda comprar. Ahí está. Para que la gente vea. Ay, bueno, te la regaló. Muy bien. ¿Y no hay ninguna con los colores de Perú? No, ya fue, ya lo vendí en el estadio, en el aeropuerto. ¿Se agotaron? Ya, toque nomás. Todo está vendido. Bueno, me parece muy bien, Muy bien. Bueno. Bien. Te queda muy bien, Jero. Te queda muy, muy bien. La verdad que sí, En un ratito volvemos. Sí, ahora en un ratito va a llegar la pintura. En cualquier momento somos hinchas oficiales, hechos y derechos. Perfecto. Falta la camiseta y estamos, Perfecto. Bueno, no sé si parejita. Atrate una parejita. A ver, pregúntele cómo están para hoy. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Vienen a ver a la selección? ¿Ya van a ingresar? Sí. Estamos por ingresar. ¿Hay esperanza? ¿Hay fe? Sí, 3-0, fácil. ¿Fácil? Fácil. ¿Cuáles? Dos de Messi y otro de Pipa. Benedetto. Pipa Benedetto, ¿sos hincha de Boca? De Atlético Tucumán, pero lo sigo a Boca en vez de River, sigo a Boca. Muy bien. ¿Viniste muy de bien. Tucumán acá? De Tucumán, así es. ¿Con tu novia? Con mi novia. Que no quiere aparecer en la cámara. Sí, pero va a aparecer. ¿Fanática del fútbol vos también? Sí, de Boca, obvio. Bueno, entonces vienen los dos, aprovechan. Así es. No tenía que trabajar, faltaron a trabajar. Faltamos. Todo por la selección. Todo por la selección. ¿Qué fue lo máximo que hicieron por la selección? ¿Esto? Y... Hasta ahora sí. Pero están dispuestos a más. Si clasifica, ¿no? ¿Quién sabe? Rusia. Toquemos madera, pero bueno. No hay madera a mano. Bueno. Muy bien. Pero
Lo ven adentro hoy, el partido de hoy. Mucha esperanza, mucha fe. Perfecto. Bueno, me parece muy bien, ¿eh? Que tengan una linda tarde, a disfrutar. El optimismo ante todo, Jero, la verdad, extraordinario. En un ratito volvemos con vos, te queda muy bien la vincha, por ahí a la vuelta podés tener algún otro atuendo también, ¿eh? Para sorprendernos. Vamos a ir adentro un ratito de la Bombonera, allí con Fer Cis, a ver cómo se está tornando allí el ambiente, está ingresando mucha gente. ¿Qué cambio notas, Fer? A ver, Elio, desde aquella recién cuando hablamos hasta ahora, me armó bastante el ingreso de la gente. Se ve que todos los que estaban afuera de los accesos empezaron a entrar y ahora como que estamos amesetados. Seguimos en un, te diría, 45% del estadio, mucho más en las populares que en las plateas. Y me acabo de hablar con colegas peruanos que me han confirmado que ataja Gallese. ¿Qué quiere decir eso? Hay un arquero experimentado que estaría en duda, el tiro de Gareca lo tenía en duda, finalmente atajaría él y el equipo peruano que presentaría, recordemos, el técnico argentino sería Gallese, Corso, Rodríguez, Araujo y Trauco, Yotún, Tapia, Flores, Peña, Farfán y arriba Guerrero, ese delantero que va a tener que luchar, recordamos otra vez, con Otamendi, con Mascherano, para tratar de evitar que Romero tenga mucho trabajo. Eso es lo que queremos, que Romero tenga mucho, muy poco trabajo. Claro. Y que sí, al revés, del frente haya mucho, mucho trabajo, que Messi y Di María tengan su mejor noche, así podamos vivir una noche tranquila, lo dudo. Creo que vamos a sufrir hasta el último minuto. Fer, ¿el empate a Perú le sirve? A priori sí. A pesar de que Gareca se encargó durante toda la semana de decir que vienen a buscar un triunfo a la Bombonera, el empate claramente a Perú, teniendo en cuenta que está un punto por arriba de Argentina, le conviene porque supera este partido de visitante en la Bombonera y mantiene ese punto de ventaja sobre la selección argentina. Hay un combo de resultados raro, que quiere decir que Argentina puede sumar solo un punto en estos dos partidos. Recordamos, después de hoy juega el martes en Quito frente a Ecuador y clasificar al Mundial, y puede sumar cuatro con una combinatoria de empatar hoy y ganar en Ecuador y no clasificar. Así que depende mucho de los otros resultados. Tal cual. Pero sí, si gana los dos, si gana hoy y gana en Quito, no habrá ningún lugar a calculadoras y Argentina estará en Rusia 2018. Tal cual. Ayer jugamos un ratito con el PRODE que presenta La Nación en su web y veíamos esto que nos estás diciendo vos, Fer. O sea que es clave que Argentina gane ambos partidos. Igualmente, si hoy... Bueno, yo sé que esto es como el innombrable lo que voy a decir ahora, pero si hoy Argentina empata, ¿seguimos teniendo chances? Sigue teniendo chances, se achican y mucho. Dependerá mucho de lo que pueda pasar en los otros cinco partidos, fundamentalmente los que coinciden el horario con Argentina. Pero hay que pensar aquí, en la Bombonera, hay que ganar y después empezar a agarrar la calculadora. Pero primero hay que ganar, volver a triunfar después de dos empates consecutivos, después del empate en el Centenario con Uruguay, de empatar en el Monumental con Venezuela, hay que volver a ganar para creer que Rusia está un poquito más cerca. Fer, ¿cuáles te parecen, bueno, ya habiendo visto el equipo que va a poner en cancha San Paoli, por dónde pasarán las claves? ¿Por qué? ¿Cómo entendés este equipo? ¿Por qué este equipo y no el otro? Para mí es clave que Biglia y Vanega se dividan la cancha fundamentalmente para tener recuperación, porque el ingreso de Paredes hubiera generado un desequilibrio, porque fundamentalmente perdería un jugador de contención, a pesar de que Vanega tiene buen pie, también tiene recuperación. Y para mí es clave la sociedad Di María Messi. En los pocos minutos que estuvieron en el Monumental con Venezuela, demostraron que se encuentran y se entienden muy bien. Claro, será clave que... El tema pensaba, claro, Fer, que María tenga muchos minutos. Eso, ¿no? Porque este es un partido clave y lamentablemente la historia de Di María en la selección nacional marca que los partidos clave se lesiona. Ay, cancela eso. Hay que pensar en positivo. Ojalá, pero bueno, es parte de esta mochila, ¿no? Es de la que veníamos hablando, que tiene la selección argentina. En particular la tiene Di María, sí, ¿no? Sí, es verdad. Me parece que también, aparte de lo futbolístico, es lo anímico, es el valor emocional, es el valor psicológico, eso de lo que no se habla mucho en el fútbol. Bueno, me parece que se va a poner en juego. Y a Di María, más que a nadie, si logra pasar esos 30 minutos, generalmente donde él sufre las lesiones, encontrará más ritmo de juego, podrá asociarse con Messi. Y para mí es clave, vuelvo a repetir, las dos primeras pelotas que toque Messi. Si a Messi esas dos primeras pelotas le salen bien, podremos empezar a creer en que va a ser la noche de Lionel, en que va a ser la noche de Messi, y si es la noche de Messi, difícilmente no será la noche de Argentina.
Fer, para la Bombonera también, para la Bombonera en sí mismo, digo, para Boca, el resultado es muy importante. Digo, si hoy Argentina gana en la Bombonera, y bueno, y después va a quedar bien posicionada, ¿no?, para recibir otras veces a la selección. En cambio, si pasa lo contrario, y bueno, allí ya es otra historia, ¿no? Volverá el estigma del 69, claro. Recordemos la selección argentina aquí, quedó eliminada del último Mundial de México 1970. Esperemos que esos fantasmas se alejen, que no estén aquí en la Bombonera a partir de las 20:30 y que podamos pensar en futuro y en Rusia 2018. Obviamente habrá que esperar el partido, es hablar muy en futuro, pero ¿cómo sigue la vida de la selección después de este partido? Digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue la vida? Porque evidentemente, claro, esta es una doble fecha, hay que luego ir a Ecuador. ¿Cómo va a ser? Lo que la selección para el queda, de Argentina. Queda concentrada luego del partido, vuelven todos al predio, dependiendo mucho del resultado. Habrá que ver si gana, generalmente suelen tener el sábado libre, por lo menos mediodía, volverán a entrenar mañana a la tarde, movimientos regenerativos muy livianos, el domingo y el lunes ya va a viajar hacia Quito, donde habrá un partido clave. Estamos hablando mucho de lo que va a pasar hoy, pero contra Ecuador en Quito también será un partido muy importante, pensando en Rusia 2017. Pará, ¿contra Ecuador jugamos el lunes o el martes? El martes. Bien. Exactamente, el martes 10 se terminan las eliminatorias sudamericanas y se definan los cuatro clasificados y aquel equipo jugará el repechaje, recordamos, con Nueva Zelanda, que es el clasificado por Oceanía. Bien, o sea que el martes ya sí o sí sabemos si sacamos o no pasajes para Rusia. O no, en realidad podemos quedar en el limbo, digo, si jugamos el repechaje con Nueva Zelanda, todavía claro. No sabremos si tendremos o no. Claro, tal cual. Bueno, o sea que todavía queda camino por recorrer, ojalá que la balanza se incline en positivo en el día de hoy. Ojalá, Eli, ojalá, Diego, y ojalá podamos hablar mañana de lo que fue el triunfo argentino aquí en la Bombonera. Quiero ver bailando, Fer, ¿quiere que le diga? Pará, quiero repetir eso, porque yo no vi el baile del Papo, ahora no, estoy preocupada. No, quédese tranquilo, usted está en condiciones. Usted lo va a pasar con creces. No, no sé, Fer, sí, la verdad. Esto no era, sé. Fer, la apuesta era si el Papu Gómez mete un gol, ¿no? O exactamente. Si, muy bien, listo. Si el Papu mete un gol y Argentina gana, obviamente. Claro. Las dos cosas tienen que pasar. Tiene que pasar las dos variables. Vamos, sí, amigos, sí. Exactamente. Mañana a las 4 estamos abriendo el programa Bailando el Baile. Ay, las ganas, mire, quiere que le diga las ganas, que vea que eso ocurra, simplemente para verlo usted, Muy bien. Esperemos. ¿Lo tiene practicado usted eso o no, el bailecito? Obvio, amigo. Por eso la tiró. Yo ahora le voy a pedir a la producción que me muestre a mí el baile del Papu Gómez, porque yo no me metí en un brete que no sé ni de qué estoy hablando, mirá. Le va a salir bien, Elio, téngase fe. Bueno, está bien. Téngase fe. Voy a confiar entonces, Fer, en eso. Me parece muy bien. Bueno, les mando un beso grande y ojalá que, vuelvo a repetir, que esto sea en tranquilidad. Y hay que recordar, y es muy importante decirlo, que esto es un partido de fútbol. Son 90 minutos, se juega mucho, pero nada más que ahí en el césped. Después, Perú no deja de ser una nación hermana y hay que respetarlos tanto adentro como fuera de la cancha. Perfecto. Muchas gracias, Fer. En un ratito volvemos con vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y acá estoy yo, ¿eh? Acá estoy. ¿Estoy yo? Bueno, vamos a ver cómo qué piensa la gente. Vamos a hacer una suerte de prode. Básicamente, la reacción de la nación. Tenemos acá margen. Acá la gente de... Mira, ahí la veo a Carla. Carla, ¿usted es futbolero? ¿Es futbolera, Carla? Nuestra especialista en materia, escucha una cosa. ¿Cómo ve este momento? No de la espalda. De su pronóstico, por favor. ¿Mi pronóstico? ¿Esto va a quedar grabado? Sí, perfecto, mirá. Tenemos importantes premios. 2-1. Excelente. 2-1, fírmelo. Hay importantes premios, ¿eh? Perfecto, ¿cuál es el premio? Atención, por ahora conseguimos este. Pero dicen que funciona. ¿Le tiene fe? Sí, perfecto. ¿Usted que anda en la materia económica? Sí. Bueno, excelente. Bueno, muy bien, lo guardamos. Ahí está. Muy bien, seguimos entonces por acá. Acá lo tengo a Diego Yáñez. Vamos a ver qué dice nuestro especialista en economía. A ver qué dice, a ver usted. ¿Cómo va el partido de hoy? Termina 1-0. Sí, hay que firmarlo, ¿eso? Sí, por favor, complete. 1-0. Vaya, pero quedo pegado. Queda pegado, sí, sí. ¿Qué pasa? Si ¿Gol de quién? Messi. Messi, fírmelo. Fírmelo. Hay que ponerlo, decir. Muy bien.
Diego, pará, ¿me explicás el gatito que tenés en la mano? ¿Qué? El gatito es el premio. ¿Qué es el gatito? No nos dio para otra cosa. No nos dio para otra cosa, Elio, por favor. Está bien, no sabía por si era un gatito de la suerte que tenías vos. Funciona, o ustedes que están en el tema económico. Dicen que funciona esto. Funciona. Sí, si lo tenemos acá. Por eso nos hacemos millonarios. Funcionan los goles de Benedetto, ¿no? Eso no, muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, nos dio para eso, no nos dio para otra cosa. Ahí está la gente, muy bien. ¿Cuánto optimista? No hay ninguno que va a decir otra cosa. ¿Dos goles de Benedetto? ¿No hay nadie que va a decir otra cosa? Jueguen, no está. Jueguen, ¿dónde anda Jueguen? Huyó. Acá, vení. Hay oráculo. ¿Llegamos hasta allá o no? Hay oráculo. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué le querés contar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Si va a ganar. Sí, si gana Argentina. Si gana Argentina. ¿Qué es eso? Sí, señor, dice. ¿Vamos? Es excelente, con oráculo y todo. Es genial, bueno, el oráculo. Por favor, su pronóstico, por favor, su pronóstico. Si gana con este. Me vuelvo loco con el oráculo, impresionante. Ahí está. ¿Gana Argentina? Sí. Esto funciona como el pulpo. ¿Pol este? Sí. El oráculo. ¿Siempre le pasó? ¿Siempre le funcionó? ¿Quiere decir? Sí, funcionó. Excelente. ¿Gana Argentina? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2-0, excelente. Importantísimos premios, ¿eh? Muy bien. Y así es como molestamos básicamente en la redacción. Esta es la gente que escribe en el diario. Ustedes los leen mañana. Ahora estamos jugando. ¿Les mostraste el premio? Es importantísimo el premio. Fundamental, ¿eh? Hay gente muy concentrada. Ahí lo vamos a interrumpir. El sol es tremendo. Lo molestamos por acá, por favor. Sí, por favor. Acá, importantísimos premios, Carlos, ¿eh? Carlos Manzoni, compañero, ¿eh? Pronóstico. Está en campo conmigo. Ah, ¿en campo, Elio? No, él está en economía, pero últimamente hizo participaciones en campo porque nos ha traído dos muy goles buenos de Benedetto. Números. Sí, por supuesto. Impresionante. En la Bombonera, dos goles de Benedetto. Muy bien, excelente. Ahí está, ya está suficiente. Sí, fírmelo. ¿Le interesa el premio? Por supuesto. Muy bien. ¿Funciona ahí está esto? Yo creo que sí, va a funcionar. Bueno, gracias. Te doy la lapicera. Ahí está. Bueno, acá la gente está muy interesada en el premio. Este es importante, realmente dicen que funciona, yo les creo todo. Bueno. Acá. Es importante, sí, es importante ese gatito de la suerte. ¿El gato, cómo? Sí, es un gato de la suerte. Dice que, ¿cómo ponete con un vino? Es una cosa impresionante. Por ahora es esto. Bueno, vamos bien. Viendo qué pasa. Elio, yo me quedo acá hablando con la gente de la reacción. Por ahora todos optimistas, todos dicen que gana Argentina. No sé. Dale. Muy bien, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Todos optimistas, por supuesto, ¿eh? Todos decimos que gana Argentina, pero vamos a ver qué dicen los hinchas que están allí en la Bombonera con Jero Mura, que está allí. Vamos a ver si Jero se puso, además de la vincha, algo más en este momento. A ver, Jero. Bueno, acá estamos, ¿eh? Ya estamos maquillados. De a poco se va acercando en la hora del partido. Y bueno, nosotros nos ponemos en clima, sí. Bueno, acá vamos a hablar con los hinchas, acá ellos están como yo, estamos maquillados iguales prácticamente. Sí, por supuesto, con todos los colores de la selección. ¿De dónde vienen? De Santiago del Estero. Santiago del Estero. Sí, vení por aquí, vení. De Santiago del Estero, sí, hemos viajado 12 horas para ver a la selección y bancarla a full en esta final que tenemos hoy. ¿Cuánto sale hoy? Y hoy ganamos 2-0. ¿Goles? La Pulga, el primero, se rompe en tiro libre. Y el segundo la empuja Icardi en los últimos minutos. Nadie habla del Papu Gómez. ¿Ustedes le tienen fe al Papu? Pero lo banco a muerte el Papu. Mucho. ¿Bailás como el Papu? Y algo hacemos ahí. A ver, ahí va. Excelente, es a igual, ver. Excelente. Ahí está, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese es el baile. Ahí está. Muy bien. Es excelente. Sí, sí. ¿Y los tres? No, nunca. ¿Los tres juntos? Podemos hacer los tres. Mirá cómo baila, ¿eh? Excelente. La banda de Santiago del Estero. No es muy difícil no el baile difícil, del Papu Gómez. Esto tiene que tomar nota el señor Fernando Cis para que cuando tenga que cumplir con su apuesta, tenga que bailar. Excelente, excelente, Jero. Todos bueno. Vamos a tener que bailar, Jero. Vos muy también, bien. Te aviso, ¿eh? Sí. Vamos a tener que bailar. Sí, bien, sí, yo ya estuve practicando. Se ha impuesto entonces el baile del Papu Gómez. Esto es prueba, ¿eh? Muy bien, los totalmente. Chicos que lo saben. Muy bien, vamos a estar volviendo en un ratito. Nada más allá a la Bombonera, Jero. Jero le queda muy bien, ¿eh? Sí. Ese look hincha que tiene impecable. Hoy. Vamos a una pequeña pausa en Café de la Tarde y ya volvemos con más.